Como 2 kilómetros, ¿verdad? Sí. Y venimos también, salimos otra vez acá caminando. Okay. I just want to estimate the time. Yeah. Ah, muy bonito esto. Esto no es mucho, pero es hay mucho dibujo. Mm-hmm. Buenos días, 20 de marzo. 20 de marzo. 20 de marzo del 2016. Entonces encontramos aquí con Don Guadalupe Medina, ¿verdad? Medina. Uc, Medina. Medina Pech. Confundí guías. Tanto guía que se apellida Uc. Nos encontramos aquí con Estefan y vamos a caminar a buscar el Rancho Miramar. Rancho Miramar. Sí. Lo que queda de él, ¿verdad? Sí. Se convertirá en mi sitio 369. Estefan lo ha conocido un par de veces. Hace mucho tiempo estuvo aquí dos veces. Y vamos hacia allá, es el último sitio que exploramos Estefan y yo juntos en esta expedición. ¡Saludos! Llevamos 350 metros caminados después de dejar la camioneta, principalmente al sur. Salimos de Bolonchén y Campeche y estamos penetrando cada vez más cerca de Bolonchén, que en realidad es San Antonio Yaché. ¿Okay? Ese fue nuestro punto de partida, cerca de Bolonchén. Hasta ahorita el camino está limpio, con unas cuantas espinas y maderos por ahí. ...150 metros... ...por restos de una sarteneja... ...nos topamos con una gran estructura... ...y que nos dice aquí Guadalupe... ...gracias, gracias... ...que hay algo que ver... Okay, túmbale, ándale. Okay, first time, my friend. I'm not sure, but I think. You see, this is the bóveda, and the room is there. Bueno, una sorpresa. No sabíamos que había algo más que ver en Miramar, y lo está limpiando aquí Guadalupe. Podemos ver una bóveda. Senté una raíz con un gran dintel. Tiene dos puertas, casi viendo una frente de la otra, pero no exactamente. Esta es la del lado izquierdo. ¿Se fijan? Ahí está la puerta, sumida por todo lo que ha colapsado. De hecho, solo se puede ver aproximadamente 45-50 centímetros de altura. Here? Yeah, on your side. Both sides.
Entras to the outside, yeah? And to another room here. Yeah. Acá hay otro cuarto, sí. Es otro cuarto. Es otra entrada. Casi enfrente, Stefan. Pero es... Déjame ver, Stefan, porque probablemente es un hoyo de saqueo. A ver, córtame estos, por favor. Estos secos. Estos que no me dejan ver. Mira, estos de abajo. Ah, Stefan, es un hoyo. Es un hoyo, ellos no dan entrada. Ok. Se fijan cómo no hay jambas ni dintel, sencillamente es un hoyo. Es una entrada. Que le hicieron ahí. No, este no es entrada. Es un hueco, sí. Hasta ahí llega nada más. Ahí le metieron como metro y medio y es todo. La vista del otro lado de la bóveda. ¿Son tuyos esos cerillos que están ahí tirados? Sí, yo los puse. ¿Se te cayeron? Ok, sí, son, ok. Yo los traje para que cualquier... Para las avispas, claro. Subiendo de la bóveda que está en la plataforma, metida. Llegamos a un área plana. Y después la parte más alta. No tienes que limpiar todo, Guadalupe. Si dices que no hay nada más que piedras... ¿Cuántos cactus de esos? Increíble. Piensa que probablemente esta es una estructura de tres pisos. Con la bóveda en la bóveda, ¿no? Claro, hasta abajo. Una línea en la plataforma. La plataforma y después esta parte de arriba. Que estamos viendo restos de pequeñas columnas, columnitas. ¿Ves, Stefan? Adorno. Vean este adorno que tenemos aquí. ¿Fijan? Hay otra plataforma allá atrás. ¿Sí? ¡Wow! Un capitel, creo que es un capitel, Stefan. Pero muy grande. ¿Este? ¿Este? You see? Yeah. Like a donut? Hard to see, yeah. Uh-huh. But it's flat on both sides. Wow. Joder, se me hace que aquí había muchos adornos interesantes, estilo Ikea. Otra piedra con una línea. Y vean cómo toda esta pirámide está llena de trampitas con piquete. Yo que subí sin machete. Muchos adornos. You have to check it? It's in front of you. Finalmente sí acabamos subiendo. A la cima. Casi me voy para atrás. Wow, qué pirámide. Flat. Piquetes por todos lados de estas cosas. Vamos para abajo. Hijo de sus espinas. Todo tiene espinas aquí. Todo. Small.
Y a solo 30, 40 metros de la gran estructura, nos topamos con otra, más pequeña, completamente saqueada. Hay una gran fosa, la penetraron muchos metros. ¿Eh? ¿Qué tamaño de...? Es una sarteneja, ¿verdad? Es una pila. Una pileta, esta es una pileta, claro. Esta está profundísima. Uh-huh. Vaya que contenía capacidad para mucho. Y nos trajo Guadalupe a otra estructura más. Como Estefan no había entrado nunca por este atajo, en vez de por la entrada al rancho Miramar, donde se tiene que pedir permiso, pues este atajo de Guadalupe es genial y vaya sorpresa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué puerta y qué dintel! ¡Súper amplio! ¿Súper amplio? Sí. Aquí entra adentro. Sí, sí, claro. Al gran cuarto. Vale. Lo bajo. Ah, ahí. Vaya, chistecitos. Este es un cuarto gigante. Gigante. Wow. Acércame la cámara ahora. Gracias, gracias. Vean la profundidad de las jambas. Increíble. Despacio porque hay avispas. Sí, avispas entre esta vez. ¿Qué traigo en la espalda que me está picando? Ah, es un costado del dedo. Ok, gracias. Wow, miles de avispas. Entra despacito porque hay mucha avispa, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 etapas de bóveda, Estefan. Despacio, ¿eh? Porque mira. ¿Eh? Nothing. Bueno. Vean esas avispas que está repleto. Él no lo ha visto. No, este nunca lo ha visto. Nunca lo ha visto. Por eso que viene. Hay un cuarto abajo, pero medio. Are you coming, Estefan? I mean, this is a big, basically 95% complete bóveda. At least you have to come to the door. Estefan ya vino. Fíjate, lo vas a prender de nuevo. Fíjate, deténme esta cámara. Lo prendemos de nuevo para ver lo que encontró Guadalupe. Ahí. Es eso, parece que es un... ¿Es un nido? Es un... ¿Qué chimpancé. Es? No, no, no. ¿Qué es así? Vele la cara al fondo. Ah, tiene pico, ¿ya viste? Sí, sí, tiene pico. Es un ave. Es un ave. ¿Qué es? ¿Qué ave? ¿Es un buitre? ¿Qué es? ¿Es un ave gigante? Es una gigante. ¿Qué? Ahí, ahí, ahí. Y está viva. Sí, que está no viva. Salga porque va a ser un desmadre. Nunca habíamos encontrado esto. Vamos a dejarlo en paz. Piedra, como que se fuera un dintel, una jamba. Oh, pero no le falta a la puerta. Sí. Y no se cayó de ninguna parte. Entonces tal vez estaba aquí. Aquí la tenían arriba de una banca, no sé. Ah, ese es como una mesa. Yo creo que estos agujeros... Ahí está un agujero grande de saqueo, sí, ¿te fijas? Sí, 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 ahí le buscaron el saqueo. Y ahí mismo donde está escondido esa ave, ese sí. Buitre gigante... Ajá, ese es saqueo. Ese saqueo. Es el saqueo. Lo encontró como nido. Sí. Muchas avispas. ¡Ahí vamos! ¡Yeah! Me voy de este cuarto extraño con miles de avispas y un buitre gigante ahí. Parece hasta cóndor. Si no fuera porque aquí no hay cóndores, caramba. Ya me duele la cabeza, caramba, soy mejor que nada. ¿Cómo sale? Puta madre. Ahí está afuera. Listo. Vean nada más. Después del templo del buitre, que me gusta ese nombre, llegamos a la bella gruta. Gruta, gruta. Aquí es Huachapí. Huachapí.
es el nombre de la gruta, es Huachapí. Así se llama. Así se llama, Huachapí. Gracias. Guau, wow, qué bella. Ay, profunda. Ay, carajo. Ay, lo bueno es que ahí está un poquito. Ahí hubiera caído. Está hermosísima. Dice Guadalupe que si entras, hay pinturas en los techos de algunas de estas bóvedas de la gruta. Sí, de la gruta. Gruta acondicionada. Y finalmente, los restos de mascarón, de figuras, nos llevan a lo que queda el día de hoy de la famosa estructura de Miramar. Vean qué bonito. Mucho más despedazado, ¿eh, Estefan? Que en la foto. Sí. Sí, lo hicieron pedazos. Yo he visto fotos, la foto en el libro de George Kelly. Y se lo quisieron llevar, lo quisieron romper. Vean, vean la figura. Ándale. Sí. Lo sacamos. Lo quisieron. Sí, sí. ¡Guau! Wow. Vean las cantidades. De la nariz. Ah, the big one is here, Stefan. Acá está la otra esquina, ya decía yo, caramba. Ya decía yo, dije, no me la pudieron haber destruido. Aquí está. La esquina con mascarón. Ahorita le voy a tomar foto a todos. Primero video de Miramar. Wow. Vean los adornos por acá. Ya pensaba yo que se había destruido esta esquina. Qué bueno que queda de pie. Vean qué bonita estaba esta estructura. Seguía por acá. Ok. Esta parte ya colapsó. Pum, 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 pum. Wow. Aparentemente, el primero en descubrir y reportar este sitio en 1979 fue nuestro amigo y guía Pedro Pacheco Tzul, que entonces trabajaba para INAH, ¿verdad, Estefan? Fue el que reportó, de acuerdo al libro guía de Joyce Kelly, que estuvo aquí en los finales de los 80s. Por la foto que tomó Kelly en su guía, creo que es otro mascarón ahora destruido, porque ahorita lo comparé y luce diferente. Así es que somos afortunados. El otro día platicamos con Pedro. Él nos contactó, nos dijo que le pidiéramos a Guadalupe, y Guadalupe encontró el atajo para llegar aquí sin la puerta, sin el permiso, porque es la selva, es la selva. Todo esto es libre y tenemos la suerte de documentar dos habitaciones, una completa, varios montículos y ahora la famosa estructura de los mascarones, uno prácticamente completo todavía. Entonces acá estaba probablemente el otro mascarón. Sí, lo llevaron. Está todo destruido. Y ya se nos vino abajo prácticamente toda la habitación. Vean los detalles. Los detalles. Ok. Sí, sí, mascarón. Enterrado, claro. Sí. Ok, vámonos, pásale. Feliz, feliz, feliz. No tiene idea de cuánto tiempo había deseado venir a Miramar, pero son especiales, no te dejan pasar en el antiguo rancho, hay gente cuidándolo, este es un permiso especial y aún así con el permiso no te dejan, bla, 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 bla. La ventaja de conocer a alguien que conoce la selva, conoce los atajos y las veredas, nos trajo aquí con una caminata de solo 1.4 kilómetros. Vámonos. 1016. Vámonos. Let's see how far we... Okay. Aunque Joyce Kelly menciona que este es un sitio de tamaño pequeño, mediano, Stefan piensa que por lo que hemos visto hasta ahorita de los grupos, de los templos y las habitaciones, más bien es mediano. Este ¿Es por es aquí? El camino que va al rancho. Es donde venimos. Ah, por aquí saldríamos. Sí, pero esto está más... Ok, es más lejano. Esto sí. Ok. Cortamos. Ahora resulta que el atajo es realmente mucho más corto que llegar por el lugar, por la puerta con el permiso, por el rancho. Imagínense. Mejor ni les cuento del chiste de Estefan. Mejor ni se los cuento porque se mexicanizó. Se mexicanizó. Son mentiras. Nos estamos despidiendo de Miramar. Un placer estar aquí
con Estefan y con Guadalupe en mi sitio 369, con el mascarón de la esquina que aún está de pie. Gracias, muchas gracias a los dos. Gracias. Abrazo para todos. Bye.